el del sombrero negro que cojea. No es tan fuerte como él cree. Tampoco nosotros. Sí. ¿Jugarás? Creo que sí. El dinero es una llave que abre todas las puertas. ¿Qué hay de la baraja? Suele usar barajas Talio Fan o Talio Circle. Traigo una de cada clase. Le gusta jugar con los 8 y 9 marcados. Buen trabajo, JJ. Toma. Perdonen mi retraso. Me llamo Shaw. Señor Shaw, le presento al señor Jameson, de Chicago. ¿Cómo está usted? Señor Lombard, de Filadelfia. Hola. Señor Lonegan, de Nueva York. Encantado de conocerle. Señor Clayton, de Pittsburgh. La partida es de póker sencillo. Postura mínima, $100. Señor Shaw, en esta mesa se exige llevar corbata. Si usted no tiene, le proporcionaremos una. ¡Qué amable es usted, señor Lonegan! Lonegan. Voy con 3. 200 más. Voy. No. No voy. Veo. Ases 8. 3-7. No basta. Color. Bueno, ya estoy limpio. No se preocupe, amigo. No hubieran entrado aquí si no fueran unos primos. Lombard le acompañará dentro de unos minutos. Oiga usted, ha llegado a hartarme de esta partida y también de su compañía. Doyle. Una. Shaw. 3. Van 500. Tienen que ser 300 más. Sus 300. Y ahí van 500 más. Y yo. Doble pareja de jotas y ochos. Trío de dieces. Señor Clayton, creo que deberíamos tomarnos 5 minutos de descanso. Los ánimos están un poco excitados. Oh, vamos, Lineman, ahora que empezaba a ganar. Prepárame una baraja. Quiero una baraja con 3 y 9. ¿Sabe a qué hora llegaremos? No, no lo sé. Alguien no ha puesto. Nunca había tenido tan mala racha. Pues dígamelo a mí. ¿500? ¿500 y 500? 1000. Ahí van. ¿Cartas? 2.
3. ¿500? ¿500 y 1000 más? Ahí van 1000 y otros 1000. 2500. Señor Clemens, deme usted $10,000 más. Los veo. Póker de 9. Cuatro jotas. Mala suerte, Lonigan. Pero eso le pasa por querer farolear. Con un par de manos como esta podremos irnos a dormir temprano.